alcances de la resolución del ARCEP. El gerente de la cooperativa de Luz y Fuerza, Jorge Firley, y el contador auditor, Juan Pablo Maldonado, se refieren a los alcances de la resolución 10 del ARCEP, tanto en la facturación como en cuestiones prácticas. A su vez, analizaron el nuevo panorama energético con una quita marcada de subsidios nacionales y provinciales. Se rompió un caño de gas natural. Un caño de gas principal se averió ayer por la tarde por trabajos de la empresa que está realizando la rotonda sobre Ojo de Agua. Se debió evacuar la zona por precaución. No hubo otras consecuencias. Dos podios el mismo fin de semana. La maratonista Alejandra Matos obtuvo dos primeros puestos en dos carreras diferentes. Alejandra fue la mejor en La Serranita y en Altagracia. Refuerzos para Semana Santa. Desde la municipalidad anticiparon que reforzaron las áreas de control y tránsito y que llegarán 10 policías para potenciar la seguridad. Buenas noches y bienvenidos en esta la edición de el miércoles 28 de marzo. Les traemos las novedades de nuestra localidad. En este caso, en este primer bloque, la palabra del gerente de la cooperativa de Luz y Fuerza y el asesor externo que se refieren al tema de la resolución del ARCEP. En realidad, como se había anunciado, la asistencia de las cooperativas a esta movilización que se hizo en la ciudad de Córdoba era manifestarse con preocupación y en contra de todos estos aumentos que han estado sufriendo todos los usuarios de todas las cooperativas de todas las localidades, sobre todo en la provincia de Córdoba, en contra de que persistan y sigan estos incrementos. El tema es que días antes había salido una resolución del ARCEP, la número 10, donde se establecía un reordenamiento en la factura para que solamente estén los conceptos que estén relacionados en forma directa con la energía. Esto quizás generó confusión, pero el reclamo no venía en contra de la resolución. Yo creo que las cooperativas y las federaciones se han manifestado en dar cumplimiento y a favor de esta medida, pero sí en contra del costo de la energía, que ha subido, como se expresó en varias oportunidades, un 3.000% a nivel del megavatio a nivel nacional, con la quita de subsidios, y después los incrementos que hemos sufrido consecuentemente de ello con EPEC, donde nuestras facturas han pasado a ser prácticamente el doble de lo que tenemos que pagarle a EPEC. ¿Qué establece esta resolución reciente? Bueno, la resolución de resolución 10 de la ARCEP, que salió hace unos 15 días, que justamente lo que pide es dos cosas principales. Primero, que en la factura de electricidad solamente haya conceptos relacionados con la electricidad, o sea que no se puede facturar otro servicio que preste la cooperativa, ni otros conceptos como aporte a las instituciones, etcétera. Y una segunda medida, que es que en la misma factura de electricidad solo se pueda facturar una parte de lo que hoy llamamos tasa de alumbrado público. ¿Bien? Obviamente, como esa parte no está bien claro cómo facturarle, la cooperativa ya ha tomado dos medidas. Una, mandando una propuesta de factura modelo a la ARCEP, porque ellos fijaban un plazo de 30 días para hacerlo. La cooperativa ya cumplió con eso. Una factura modelo donde saca todos los conceptos que no son energía eléctrica de la factura de la cooperativa. Y la otra es otra nota pidiendo una aclaración de cómo quieres que facturemos la tasa de alumbrado público, porque de la tasa que hoy veníamos cobrando, que era un 12% más un cargo fijo, quieren que solamente de esa tasa cobremos lo que es el consumo de alumbrado público. Como es un cálculo complejo que ni ellos saben cómo hacerlo hoy en día, se presenta una nota y estamos a la espera de la contestación para facturarlo. Por lo cual, en la facturación que se hace en estos próximos días, que saldría a la calle a partir del primero, lo que es la tasa municipal saldría tal cual se venía haciendo anteriormente, porque todavía no nos han dicho cómo hacerlo. Sí, habría dos cambios fundamentales, que es todos los servicios que estaban con la factura, como por ejemplo los servicios asistenciales, ya se facturarían por separado, y sí se sacaría, porque eso nos obliga a la resolución, y está bien claro, la tasa de espacio aéreo, que era el 2%. ¿No va a tener una gran incidencia en el costo final? No, en principio no, tal como lo relató recién el contador,
¿Qué va a salir en esta factura del mes de fin de marzo? Se ha eliminado la tasa del espacio aéreo, que ese es un punto de esta resolución, que es claro, y el tema del aporte de las instituciones, que seguramente va a ir en un troquel abajo de la factura, donde la gente no va a tener la obligación de abonarlo. Y estamos a la espera, como comentó el contador, de que nos homologuen, porque es una condición de que lo fije la resolución, la homologación de esa factura para poder sacarla a la calle para nuestros usuarios. Y una nota, que esto surgió incluso donde participamos en una reunión en el ERCEP, donde ellos mismos nos sugirieron elevar esta nota porque no está claro el cálculo para establecer lo que la gente sí tiene que pagar en cuanto al consumo de energía del alumbrado público. Lo que está en tela de discusión es de sacar el tema de la tasa municipal, que vendría a ser lo que normalmente le llamamos el mantenimiento de ese alumbrado público, pero bueno, o sea, se va a tener que hacer cargo la municipalidad, nosotros tenemos la concesión de ese mantenimiento, así que bueno, son cosas que iremos viendo cómo esto se va solucionando con reuniones que tendremos con la Intendencia y con las instituciones para ver cómo se plasma fuera de la factura principal el tema de los aportes a las instituciones, que bueno, fue planteado y aprobado por Asamblea. Pero bueno, más que nada que quede claro de que la cooperativa va a dar cumplimiento a esta resolución, estamos con los plazos que el ERCEP nos estableció, estamos a la espera de esta contestación de estas dos consultas que hemos hecho, y la implicancia en realidad va a ser un pequeño porcentaje, porque hay que, ahora quiero que el contador lo explaye un poco mejor, ya hemos trabajado sobre este tema del alumbrado público el año pasado con la JAP, el Centro de Comercio, con distintos sectores del comercio en Villa General Belgrano, y donde se ha reducido ya desde la cooperativa ese porcentaje. Me gustaría que el contador nos explique un poquito cómo estamos a la fecha en ese tema. ¿Se había anticipado la cooperativa y las instituciones a esto? Sí, en realidad esto es el problema de fondo y todo se visibiliza con el aumento que ha tenido el usuario en su factura de electricidad, que es real y que nosotros ya como cooperativa lo veníamos no solamente anticipando, sino tratando de paliar esa situación para el usuario, porque veíamos que se le hacía imposible a muchos usuarios pagar el monto que venía de luz, que la mayoría, obviamente, que fue por la quita de subsidios que se dio en febrero del 2016. Si recuerdan, en esa época la cooperativa hizo dos medidas en el año 2016, que fue no trasladar la quita de subsidios en el mes que fue febrero, porque fue el mes que la mayoría tiene mucho consumo por el consumo de aire acondicionado y por la parte comercial, sino que la cooperativa resignó y le trasladó la quita de subsidios recién en marzo. Eso fue una primera medida que la cooperativa le significó económicamente mucho dinero, pero que veía la necesidad de poder proteger a los socios, porque había sido algo que salió de un día para otro sin poderle avisar a los socios que iba a haber esa quita de subsidios. Esa fue la primera medida, y después durante el año 2016 también se flexibilizó la cobranza, atendiendo casos particulares de socios que veíamos que la factura se le había incrementado muchísimo y en la época invernal le es difícil poder pagar muchas facturas. Obviamente que vimos que con eso solamente no bastaba. Recordemos que en dos años la energía al usuario le ha aumentado más de un 100%. O sea que cuando ningún ingreso de ninguna persona le ha aumentado en ese mismo nivel. Por eso la cooperativa se estuvo preocupando de ver qué podía hacer ante cosas que no eran propias de la cooperativa, sino que venían impuestas por el gobierno nacional y provincial. Ya en el año 2017 se empezó a hablar con muchos comerciantes y muchas instituciones, y ahí se decidieron dos medidas. Una primera, bajar esta famosa tasa de alumbrado público, que en realidad técnicamente se llama tasa de inspección eléctrica, pero a través de eso se maneja el convenio de alumbrado público, de un 20% que venían pagando los usuarios, llegó el acuerdo con el municipio de bajarla a un 12% más un monto fijo, ¿bien? Que en promedio termina siendo un 16%. ¿Bien? O sea que ya la cooperativa y el municipio resignaron ingresos
de un 20% a un 16%. Eso, y que se vio transparentado en que en la factura del socio le bajó también la factura. Y la segunda fue la disminución de la cuota capital de un 20% a un 15%. Fue una reducción de recaudación de un 25% también, con la visión de tratar de bajar lo que al socio se le había incrementado por el tema de la luz. Esas fueron dos medidas que la cooperativa ya fue implementando para tratar de paliar un poco esta realidad, que lamentablemente muchas de las cosas no están en nuestras manos, de poder disminuir el impacto de la quita de subsidios, que como les decía recién, fue más del 100% para el usuario. Obviamente sabemos que eso con lo que la cooperativa hizo no bastó ni va a bastar para el usuario, y estamos, por eso, primero en ayornarnos la resolución del ARCEP, porque creo que también el socio tiene que tener la opción de pagar solamente de luz y, bueno, ver quiénes pueden seguir pagando los otros servicios y que cada uno puede evaluar qué servicios le hace falta y cuáles no. Y, obviamente, seguiremos trabajando para ver, porque, como decía Jorge recién, de acuerdo a lo que nos conteste el ARCEP de cómo hay que cobrar esa famosa tasa de alumbrado público, nosotros veremos qué servicio podemos prestar en base a eso y junto con la municipalidad conversar y ver, siempre tratando de conservar la calidad del servicio y de perjudicarlo lo menos posible al socio. Pero sabemos que hoy la economía de cada familia es complicada y nos vamos a tener que ayornar a esa realidad y a ese bolsillo de cada uno de los usuarios. El mayor impacto viene por la quita de subsidios. Quizás debería haber sido más gradual, no tan abrupto. Y la verdad que, digamos, a ver, de cómo debería haber sido, obviamente hay muchas opiniones y se podría haber sido, digamos, y muchos son discutibles y conversables y cada uno tendrá su opinión. Lo que sí es la realidad es que para el usuario final fue algo que hoy en muchos casos es impagable. Entonces, lamentablemente eso ya está hecho, fue una decisión nacional y provincial. Y nosotros, no solamente que no tuvimos consulta, y creo que esa situación es irreversible. Lo que sí, creo que sí nos tenemos que poner a trabajar internamente en estas cosas que salen en la resolución y sí pedir como cooperativa y ya junto a las otras cooperativas, sí tener distinto trato a nivel provincial y nacional, que fue un poco el motivo de la marcha en la que participó esta cooperativa y muchas otras, entre sí tener un trato igualitario con los usuarios de otras grandes ciudades. O sea, para pagar lo mismo nosotros de energía que los usuarios de Córdoba y ni que hablar que los usuarios de Buenos Aires, que están teniendo tarifas más baratas por subsidios de la nación o de la provincia. Jorge, ¿esta resolución va a tener algún otro efecto, alguna otra implicancia para el vecino? En realidad, digamos, como en forma directa, se va a abonar por la factura de luz el costo de la energía consumida en el alumbrado público. Está por verse qué va a pasar con el mantenimiento de ese alumbrado público. Y lo que hay que recordar, que en la época de Fabián Hoss, cuando era intendente, se firmó un convenio donde se estableció que dentro del convenio de alumbrado público también se atendía en toda la vía pública la asistencia de nuestros servicios de emergencias. O sea, esto hay que ver cómo va a quedar, porque bueno, no estaría cumpliéndose este convenio ni esta posibilidad de esta asistencia, como también con el hecho de sacar de la factura el tema del aporte a las instituciones. O sea, van a haber posiblemente va a generar efectos en la comunidad institucional del pueblo, pero bueno, yo creo que es un debate que se tendrá que hacer y posiblemente luego de la reunión que tengamos con el Consejo de Administración está la posibilidad de quizás realizar una reunión informativa con todos los socios abierta para plantearnos un poco, bueno, este nuevo escenario, esta nueva situación frente a estas nuevas medidas y, bueno, cuál va a ser el camino que la mayoría de los socios quiere que se vayan definiendo, ¿no? Porque, bueno, las consecuencias también no hay que olvidarse de que impactan en parte de algunos servicios que hoy se están prestando en la localidad. Ayer por la tarde se registró la rotura de un caño principal de gas natural sobre la ruta provincial 5. Tenemos aquí la palabra del secretario de Gobierno y también el jefe de Bomberos Voluntarios. El día de ayer, la empresa que está haciendo los trabajos sobre ruta 5 en la zona de la rotonda de Ojo de Agua,
bueno, por una maniobra de una de las máquinas que estaba haciendo trabajo de excavación, rompió un ducto de gas, que si bien es principal, no era troncal, era un ducto de polipropileno de 125 milímetros. Ese ducto provee gas a diferentes lugares del pueblo, lo que, bueno, automáticamente hizo que todo el dispositivo de la Junta de Defensa Civil se pusiera en marcha. Bomberos llegó al lugar, tránsito interrumpió el tránsito sobre Ruta 5, hizo los desvíos pertinentes, llegó el área de salud de la municipalidad por una cuestión preventiva, la cooperativa estuvo atenta para el corte del suministro de energía. Mientras todo esto pasaba, bueno, estábamos esperando la llegada de la gente de COGAS, que al no tener una sede en el pueblo, tarda un poco en llegar. Toda esa tarea preventiva funcionó correctamente hasta que llegó el personal de COGAS y con personal municipal hicieron las excavaciones necesarias para reparar sin que llegara a interrumpirse nunca el servicio de gas en el pueblo, que eso era una de los temas que teníamos que prever en caso de que la obra fuera más compleja de reparación. Finalmente, 9:30 ya en el día de hoy, quedó cubierto, soldado el lugar. Se tomaron algunos recaudos con la empresa que está haciendo la obra para que se eleve el trabajo que están haciendo unos 20 centímetros para evitar otro tipo de incidentes como este. Y afortunadamente, bueno, funcionó todo correctamente y las tareas de prevención también funcionaron, evitando cualquier tipo de daño para personas, ¿no? ¿Evacuar esa zona? Sí, hubo que evacuar preventivamente y restringirla en el lugar hasta que las tareas de primero cerrado de válvulas se pudiera hacer y luego ya la tarea de soldado de ese ducto lo pudiera concretar la gente de COGAS. Así que funcionó muy muy bien y coordinado con todos los participantes de la Junta de Defensa Civil, afortunadamente. ¿El temor de que las consecuencias hubieran sido más graves? Bueno, sí hubo algún susto por el sonido que provocaba esa pérdida, pero bueno, al ser un ducto principal que no tiene tanta presión, bueno, los riesgos eran bastante menores. Obviamente se toman todas las precauciones respecto a posible deflagración de ese gas en contacto con algún elemento que lo pueda encender, ¿no? Pero el riesgo era menor al tener poca presión ese ducto. Buen día. Bueno, ayer en la rotonda que está en Ojo de Agua y la Ruta 5, bueno, ahí la máquina que estaba trabajando en ese sector fue bastante profundo el lugar donde estaba trabajando, bueno, enganchó la red de distribución de gas domiciliaria que va a los domicilios, que es una red bastante grande de media presión. Bueno, produjo la rotura del caño y por eso se tuvo que interrumpir el tránsito en ese sector para que llegara la empresa de Ecogas y, bueno, poder solucionar el lugar, ¿no? El trabajo, que le demandó unas 2 horas más o menos aproximadamente, bueno, cavar, estrangular el cable y, bueno, hacer la reparación que corresponde en el sector. ¿En qué profundidad estaba el caño? Y más o menos 80 centímetros, en esos lugares siempre andan 80, 60, depende del lugar, y también en algunos lados 1 metro, ¿no? Como no es la red troncal que va más de 1.5 metros, en este caso la red grande esta estaba a esa profundidad. Pero bueno, las obras, se sabe que el riesgo está y que puede ocurrir estas cosas, y bueno, por suerte también sin consecuencias, ¿no? Porque muchas veces se prende fuego o se produce una explosión, ¿no? En este caso la presión que tiene la cañería ayuda a que, bueno, pueda fluir el gas, y la temperatura también de ayer, eso también colaboró porque eso hace que el gas pueda elevarse rápidamente y, bueno, expandirse, ¿no? A pesar de que en los alrededores había mucho olor, ¿no? Y en algunos sectores del pueblo donde se ve que el viento corría en el sector también se sentía. Pero bueno, fue reparado rápidamente y, bueno, vuelvo a repetir, preventivamente se cortaron todos los accesos, se evacuó, lo que es la estación de servicio, la OIL y lo que estaba todo alrededor. Pero bueno, normal, después el tránsito y, bueno, la reparación duró ese tiempo. A
Ayer por la noche se llevó adelante la segunda jornada del Otoño Vienés, en este caso en la Iglesia Católica de nuestra localidad, con la presentación del pianista Nicolás Cuello. Te prives. Tu tranquilidad está en nuestras manos. Seguridad SG. Instalación de sistemas de seguridad. Visualización a distancia y monitoreo de alarmas. Cámara de seguridad. Grabación digital de video. Seguridad SG. Sistema de seguridad de avanzada. ¿Planificando tu futuro? ¿Estás proyectando? No lo dudes. El Instituto Superior Santa Rosa de Calamuchita es una excelente alternativa de educación superior en el Valle. Para el 2018, te proponemos una interesante oferta educativa con tres carreras oficiales: Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, Tecnicatura Superior en Turismo, Tecnicatura Superior en Guía de Trekking. Títulos oficiales de validez nacional, con una rápida y efectiva salida laboral. Además, para los que cuentan con menos tiempo de estudio, ofrecemos como centro de formación laboral cursos cortos de gran alcance regional. Reserva tu vacante comunicándote al 03546 421-599, de 17 a 22 horas. Búscanos en Facebook o Instagram como Instituto Superior Santa Rosa de Calamuchita. No te pierdas esta oportunidad de formarte y capacitarte muy cerca de tu casa. Y siempre volvés. 101.9, la radio de las culturas. Siempre te quedás.
su frecuencia favorita en BGP. Todo el color de la temporada, las 24 horas. Ascaine, planificación de eventos sociales y empresariales. Bodas y 15s. www.ascaine.com.ar 03546-1540-8324. Ascaine, lo bueno no siempre cuesta más. Froilán, vinos con historia. Más de 24 bodegas con precios directos. Precios especiales para eventos, cabañeros y gastronómicos. Amplios productos en delicatessen, fiambres, jamones importados. Si con nuestra variedad de productos no encontró el suyo, se lo conseguimos. Abierto de lunes a lunes, de 9 a 14 y de 17 a 23.30. En Avenida Las Magnolias, 434, Villa General Belgrano. Agua Mineral Natural Tirol. Sponsor oficial del verano 2018. Tirol, nuestra agua. Iniciamos el segundo bloque de información. Se espera gran afluencia de turismo para esta Semana Santa. Es por ello que se han reforzado distintas áreas de la municipalidad. Sí, bueno, las previsiones que ya hace un mes estábamos en un 90% de reservas, con lo que entendemos va a ser una muy buen fin de semana. El pueblo está preparándose en todo sentido para recibir a los visitantes, y en diferentes áreas que tienen que ver con las funciones del municipio también se está reforzando. El área de tránsito está incorporando más personal para atender a la complejidad del tránsito en ese momento, y más teniendo en cuenta las obras que tenemos en los dos ingresos principales del pueblo, ¿no? Porque tenemos... ¿Se va a suspender por estos días? Sí, vamos a coordinar con las empresas que están trabajando en la 271, que es la que va a Los Reartes. Van a llegar con las tareas hacia la rotonda y va a quedar, si no bien tapado, va a quedar abierta el ingreso con señalización, pero va a estar abierto ese ingreso por la 271. Y con respecto a la ruta 5, que también está con trabajos importantes sobre Ojo de Agua, bueno, la idea es que la empresa llegue a dejar establecido la forma de la rotonda, si bien le está faltando mucho trabajo, pero para que el ingreso se pueda hacer a través de esa rotonda y ese distribuidor funcione correctamente. Pero eso nos va a demandar que el personal de tránsito esté sumamente demandado, valga la redundancia, en su tarea, porque no solamente va a tener que controlar hacia adentro de lo que está pasando en nuestra villa, sino en los ingresos. Así que se reforzó esa área. También el área de fiscalización y control va a tener su refuerzo en cantidad de horas trabajadas por el personal para controlar todo el desarrollo de la fiesta. Esto en coordinación con policía de la provincia, se han pedido el servicio de refuerzo para esos días. Van a llegar 10 efectivos más que van a estar alojados, como lo hemos hecho anteriormente, en el viejo hogar San José, donde bueno, la municipalidad ahí colabora con el alojamiento y con el racionamiento de ese personal que se llega a la villa en esos días. La fiesta de por sí creemos que va a ser muy, muy exitosa. Está la novedad de todo el trabajo que se está haciendo dentro del salón, que va a ser, creo que, muy, muy importante para todos los que nos visiten y para nosotros también. Los del pueblo que nos damos una vuelta de vez en cuando por el predio, por el salón, perdón, en esos días, lo vamos a ver muy, muy renovado. Hasta el próximo viernes se pueden inscribir tanto niños, hombres y mujeres para formar parte de los bomberos voluntarios de Villa General Belgrano. Bueno, están a punto de cerrarse, se cierran en los próximos días. Se pueden anotar niños de 9 años en adelante y hasta 39 años de edad, donde es la mayoría de edad, porque
hemos puesto 39 en este caso, lo vamos a aclarar, porque hasta los 41 se puede ingresar, pero bueno, son los 2 años de tiempo que tiene para recibirse como bombero, ¿no? O sea, o por lo menos para empezar la carrera bomberil. Ya tenemos un buen cupo hecho ya. Bueno, son limitados, ya sabemos que quien venga después del cierre, que es este fin de semana, no va a poder ingresar. Y bueno, estamos ya con los cupos necesarios, pero bueno, se va a incorporar mucha gente que es gente profesional, profesores de gimnasia, algunas profesoras, una médica también se ha incorporado, y bueno, o sea, se va a nutrir en este caso, en esta oportunidad, el cuartel con profesionales, que eso, bueno, va a ayudar mucho más a que cuando tengamos una emergencia, donde se requiere la presencia de paramédicos o de médicos, nos va a venir muy bien, ¿no? Así que bueno, estamos ahí a full con las inscripciones, pero bueno, hay que retirar los últimos días que quedan, que son mañana y pasado, y ya después, bueno, se cierran y no va a haber ninguna posibilidad. Así que el que no llegó todavía, que por favor lo haga el trámite, así podemos seguir adelante, ¿no? ¿Interesados entre los niños, entre los más pequeños? Sí, hay varios que el año pasado cerramos y quedaron afuera porque ya estaban cerradas las inscripciones. Y bueno, algunos han ido a retirar las planillas, los papás ya nos habían avisado y bueno, han estado comunicados con nosotros. Como saben que siempre entre enero y febrero se abren las inscripciones, este año lo hicimos un poquito más tarde porque bueno, estamos ya prácticamente superados, ¿no? Porque detrás de todo esto, bueno, hay mucha responsabilidad por parte de la institución. Se paga un seguro para las personas, o sea, esas cosas hay que tenerlas muy bien acomodada, y bueno, hasta que no se haga la parte nueva edilicia, no hay lugar, así que bueno, las damas van a tener un lugar ya establecido, que las chicas que se han inscrito el año pasado y años anteriores, que ya la tenemos Anita Glum, que es la femenina que se ha recibido, ya oficialmente es bombera certificada por la provincia y la federación, y entonces ya tienen su lugarcito, y bueno, hay que hacer algo nuevo para los que van sumándose, ¿no? Más allá de que, bueno, siempre damos alguna posibilidad, pero bueno, las inscripciones cuando se cierran, lamentablemente no vamos a poder volver para atrás porque ya no va a haber más lugar. Así que bueno, es el último. Llega nuevamente una pausa, después información deportiva. Centro Oftalmológico Calamuchita, primer centro de diagnóstico y tratamiento ocular del Valle. Recetas de anteojos, campo visual computarizado, paquimetría, topografía, fondo de ojos, atención de urgencias, controles para licencia de conducir. Doctor Fernando Remis, ganador de premio Innovar 2010, joven oftalmólogo destacado 2010 y mención especial del Círculo Médico Paraná. Abierto de lunes a jueves de 9 a 18 horas en horario corrido. Turnos al teléfono 46 21 23 o al celular 15 45 56 38. Centro Oftalmológico Calamuchita. El Arca de Noé. Más de 400 animales te están esperando. Y ahora, en el Arca de Noé, podrás hacer tus propias aventuras en un parque lleno de entretenimientos para toda la familia. Abierto todo el año, todos los días. El Arca de Noé, Ruta 5, kilómetro 83.9, Villa General Belgrano. Llegaron las clases y los útiles más divertidos están en La Magia de las Velas. Además de todos nuestros productos de regalería, encontrá lapiceras, lápices de colores, cartucheras y mochilas de personajes, cartulinas, mapas, marcadores, separadores, carpetas y cuadernos. Todas las semanas ampliamos nuestro stock y para motivar un año escolar, cruzate a Juguetería Matute, donde tenemos una amplia variedad de juguetes para todas las edades, sin olvidar los que están de moda. Para los cumpleaños
simples se pueden organizar y depositar en una cuenta Matute para que el agasajado elija el regalo que más le guste. Y no podés olvidarte que en Cotillón Matute tenemos todos los insumos para repostería, cotillón temático, souvenirs, tarjetas, golosinas, moldes fantasía y de silicona. Te conseguimos eso que querés para que tu fiesta sea genial. Encontranos en nuestros locales, Cotillón Matute, en Avenida San Martín 217, La Magia de las Velas, Avenida San Martín 201, Juguetería Matute, en Avenida San Martín 254. Matute, forma parte de tu vida. ¿Te gusta comer y tomar bien? Viena te invita a disfrutar. Cerveza Germania, de producción propia, alfajores y masas la vienesa, aguardientes destilados artesanalmente, de producción propia, exquisitos chocolates artesanales, licores y dulces, de producción propia, todos los vinos cordobeses de alta gama, té frutal de hierbas y enebras, de producción propia, además, una amplia oferta de accesorios culinarios. Viena, todo para disfrutar. Ahora también, fiambres alemanes de frigorífico Nuevo Múnich. Peisa, líder en calefacción central. Sistema de climatización por agua caliente sanitaria, por radiadores o piso radiante. Opción alternativa por energía solar. Soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort BGB, representante zonal. Climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Promo Primavera, importantes descuentos en radiadores y climatizadores de piscinas. Consulte financiación. Peisa, único service oficial autorizado. 46 46 80 15 40 74 89. En Córdoba seguimos potenciando el turismo. Juan Schiaretti y su par de misiones, Hugo Pasalacqua, firmaron un convenio para promover el turismo entre ambas provincias, que ya comparten 10 vuelos directos. Así, trabajando entre todos, fortalecemos el federalismo y seguimos contribuyendo al desarrollo de nuestra región. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Los Molles, un lugar único pensado para usted y su familia. Porque sabemos que a la hora de elegir un lugar para vivir, la seguridad suya y la de sus seres queridos es muy importante. Contamos con un barrio privado totalmente seguro, con sistema de monitoreo por cámaras en todo el loteo, acceso restringido y guardia las 24 horas, además de contar con un servicio de rondín. Los Molles, un lugar único pensado para cada uno de nuestros clientes, con planes de financiación trimestrales y semestrales de hasta 48 cuotas. Por consultas, comunicarse al teléfono 3546 45 14 13 o vía mail a fabiantamargo@hotmail.com. Venga, visítenos y comience a disfrutar de una nueva vida. Galazo Helados presenta, como siempre, lo mejor para vos. Ahora también cervecería y cafetería, repostería artesanal, lomos, hamburguesas, pizzas, variedad en papas fritas. Delivery al 46 24 24. Recuerde, delivery al 46 24 24. Heladería y cafetería Galazo. Lo mejor para vos. ¿Está
Tanto el sábado como el domingo, la maratonista de Villa General Belgrano, Alejandra Matos, estuvo participando en carreras, donde ha logrado el primer puesto. Ya me había anotado en la Serranita, que me invitó un amigo para hacerla en equipo, que fue la primera experiencia. Y bueno, dije sí, después me acordé, el día siguiente tengo una carrera de Altagracia, bueno, yo también estaba programada, así que sí, hice las dos. Y el fin de semana anterior, 17 y 18, corrí en Alpacorral también, 10 y 10 kilómetros los dos días. ¿Y te fue bien en todas? Sí, por suerte sí, en Alpacorral salí segunda en la general y primera en mi categoría, me había bajado a 10 kilómetros porque estaba engripada, y el sábado corrí 21 en equipo con Mauricio Luján, y ganamos la general mixta, y el domingo fui a Altagracia y salí segunda, eran tres fechas, la primera había salido segunda en la general, a muy poquita segunda de la primera, en la segunda fecha gané la general y en esta, la tercera, salí segunda, y por la sumatoria gané, digamos, las tres ediciones. ¿No hay tiempo de recuperarse de un día para el otro? No, la verdad que no, lo que pasa es que fue una excepción, es que es recomendable hacer tantas carreras seguidas porque en el medio uno tiene que descansar y en mi caso yo no descanso porque tengo clases, así que estoy todo el tiempo moviéndome, así que ahora sí voy a parar, aparte ya el cuerpo me está pasando factura, me agarró una gripe bárbara el sábado con la lluvia ahí en la Serranita, así que por el momento esta semana muy tranqui, ya la otra sí, empezaré a entrenar de nuevo. 21 kilómetros el sábado, ¿cuántos el domingo en Altagracia? 11 eran. Y dentro de todo, por suerte, la tercera fecha fue más tranqui, el circuito fue más calle que montaña. ¿Qué se siente cada vez que haces podio? Primero, obviamente, un logro personal. Qué sé yo, uno por ahí con el tema del trabajo, siempre tiene que tener un tiempito para entrenar, por ahí no hay muchas ganas, no siempre uno tiene ganas de salir a correr, pero lo que pasa es que cuando a uno le gusta mucho la actividad que uno hace, se disfruta, y la verdad que el plan que me manda mi profe de Córdoba lo trato de cumplir al pie de la letra, más mis entrenamientos que también suman, más las caminatas, así que la verdad que muy contenta, y siempre pienso en mi caso, en mi hijito, el chiquito, que le cuesta mucho despegarse de mí, entonces cuando estoy cansada de una carrera pienso en él y él me da más fuerza para terminarla, y bueno, si la termino bien con podios es doble mérito. ¿Cómo sigue tu año? Bueno, ahora me invitaron para este fin de semana largo a Mendoza, pero obviamente no puedo ir, corresponde estar con el gordito. Gastos que no me quiero tampoco, mi propósito es Fiambalá en mayo, así que si corro voy a correr sobre la marcha, alguna carrera que me guste o que mi profe me dé lo ok, pero Fiambalá es mi objetivo, que para eso también hice la feria y bueno, tengo que seguir trabajando para eso. Para esta Semana Santa hay diferentes espectáculos y también propuestas, en este caso para los niños, para toda la familia, en el Centro Cultural Goro. Sabemos que va a estar lleno, entonces ingeniamos, pusimos a pensar qué es lo que podemos ofrecer y ofrecemos a los niños, vamos a trabajar con los niños, circo, teatro infantil, viernes, sábado y domingo, 17 horas, entrada libre y gratuita, para que la gente entienda que puede moverse e ingresar aquí a la plaza del lugar del Centro Cultural y aprovechar ese evento que va a ser impresionante, ¿no? Estoy acá con el director de Recreación y Teatro de aquí, Santiago. Formando este lugar, ya las paredes. Sí. Tengo una chica que es muralista, está haciendo unas cosas muy lindas, está pintando acá, después tengo otro pibe que me está haciendo un poco de jardinería. Estamos preparando, sigo con eso del anfiteatro, quiero terminarlo para poder brindárselo acá al pueblo, para que podamos presentar teatro los fines de semana, música también. Entonces estamos a full y bueno, la intención es Semana Santa, invitar al pueblo a lo que es el área de los niños, traer toda la familia, que va a haber muchos eventos, ¿viste? Y uno de ellos es el principal, el teatro circo que le ofrece Santiago, ¿no? Que lo tengo aquí a mi lado. Cuéntanos un poco más, Santiago, ¿qué va a haber este fin de semana? ¿Con qué se va a encontrar la gente? Bueno, la gente cuando venga va a encontrar un montón de gente con muchas ganas de pasarla bien, transmitir eso a la gente. Va a haber, sí, ya ahí lo decía Goro recién, circo, teatro, bueno, malabares, muchos payasos. Es para toda la familia, niños, adultos.
Y bueno, estamos, hay tres eventos a partir del viernes, siempre a las 17 horas. A partir de las 17 también esperamos mucho calorcito para este finde. Buen clima, sí. Buen clima. ¿Artistas locales? Sí, yo estoy viviendo acá hace un año y también vienen unos chicos de Mendoza. Y bueno, está Majo, una chica de acá, Majo Gordon, y estamos haciendo eso, brindando eso. Unos amigos de Mendoza que decía, también ellos van a estar el día domingo. Entrada libre y salida a la gorra. Sí, va a haber también buffet, va a haber maquillaje para los niños, para que se quiera animarse a pintar. Así que bueno, va a estar todo, ya estamos ansiosos porque llegue la fecha. Y buenas tardes entonces, del viernes al domingo. Desde el viernes al domingo, todas las tardes, a partir de las 5 en adelante son los horarios que ya está abierto acá para que la gente venga, se traiga el mate y la pasemos todos bien. Llega la última pausa en el telediario, ya regresamos. Viaje de peregrinación al Cerro de las Apariciones en Salta. Viernes 20 de abril. Salida desde Villa General Belgrano y Santa Rosa. Consultas Iris Peña. Teléfono 03546 1551 0848. La Municipalidad de Villa General Belgrano bajó la luz. Sí, porque reemplaza 1.106 luminarias por tecnología LED, lo que genera un ahorro energético de un 50%. Esta inversión de 4.400.000 pesos es posible por el aporte del 70% del Plan Ahorro Energético del Gobierno Nacional, el 30% con fondos municipales y la mano de obra a cargo de la Cooperativa de Luz y Fuerza. Por una villa sustentable. Municipalidad de Villa General Belgrano. Municipio saludable. En el Castillo Romano, la magia nos envuelve en un espacio que nos permite rememorar a través de objetos cotidianos y vivir la historia de nuestros antepasados, junto a la alegría de sus muñecos autómatas y la historia del Cerro de la Virgen y el Cristo Grande. Castillo Romano. Ingreso por el arroyo, junto al cartel Artesanos Romano. Castillo Romano. Otra mirada al pasado desde el presente. La naturaleza nos brinda todo su poder curativo, originando así una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño, una medicina que nos unifique con un enfoque holístico, para todas las edades y múltiples afecciones. La homeopatía, la naturaleza transformada en medicina. En Villa General Belgrano, el doctor Sergio Daniel Pereira, miembro de la primera promoción del curso universitario de homeopatía clínica de la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Fundación Homeos, los espera en Consultorios del Cerro, Avenida Las Magnolias 456, Local 1. Turnos al 03546-463342 o al celular 154-31504. En Córdoba seguimos potenciando el turismo. Juan Schiaretti y su par de misiones, Hugo Pasalacqua, firmaron un convenio para promover el turismo entre ambas provincias, que ya comparten 10 vuelos directos. Así, trabajando entre todos, fortalecemos el federalismo y seguimos contribuyendo al desarrollo de nuestra región. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos.
Llegamos al cuarto y último bloque de información, el noticiero de Villa General Belgrano. Estuvimos conversando con el artesano Tito Romano, novedades relacionadas con el Cristo Grande. Se hizo hacer el mantenimiento que se hace siempre. Hoy Pablo fue allá con las escaleras, yo ya no puedo. Fueron con otro chico y lo lavaron y vio que está bastante perfecto. Una pequeñísima cosa que la semana que viene lo retocaremos, pero sigue estando bien. Y en este caso, bueno, pasé las otras veces en una noche y lo vi tan oscuro toda esa parte, porque ahora hay luz en lo que sería la placita, pero no en el Cristo. Y entonces dije, bueno, voy a ver. Entonces fui a donde me lo viste y lo vi a Juan Pablo y le dije que quería comprar un reflector. Me orientó qué reflector había que comprar, uno de 50 watts de esos nuevos de LED. Y quiero agradecer, ya que estoy, porque me hizo un gran precio para que poder yo comprarlo, ¿no? Y la cooperativa, que fue lo que colocaron, ¿no? O sea, agradecimiento a ellos. Y Pablo estuvo anoche y se ve lindo, o sea, no es una cosa que se ve el Cristo como si fuera un reflector, que está, se ve el contorno de todo eso, o sea que ya no está en la oscuridad. Y más los que van, digamos, de acá de la villa hacia ese lugar, y se ve muy lindo, porque se ve también iluminado los árboles y todas esas cosas. Y un poco también contarle a la población que, bueno, seguimos manteniendo al Cristo, ¿no es cierto?, a la cruz. Estamos esperando que algún día las autoridades puedan terminar, digamos, la parte decorativa de ese lugar, que había que hacer revestimiento en piedra y todo. Sabemos que están pasando una situación difícil, pero en algún momento se hará. Pero bueno, el hecho era mantener al Cristo todos los años, porque ya sabemos que ya el viernes tenemos una nueva peregrinación. Y no me olvido de las otras, ¿no?, que fueron también muy importantes, ¿no? ¿Cuántos años tiene ya este monumento, que ya es uno de los clásicos de la villa también? Y el monumento como monumento lo pusieron en el año 42, ¿no es cierto? Tengo ahí en el castillo, tengo toda la foto, cuando poder subir esa cruz, la subieron con unos camiones y haciendo palancas y con sogas como se hacía antes. Ya cuando lo pusimos hace 2 años se usó una grúa, ¿no? Se hizo, digamos, y después, bueno, el Cristo está hecho de una madera y la madera, digamos, con la inclemencia del tiempo, va sufriendo deterioro. Muchos restauradores lo fueron restaurando y, bueno, en el fin del 98 yo lo vi que ya estaba muy, muy malo y, bueno, pedí autorización y los primeros días del 99 lo bajé y, bueno, lo restauré recuperando nada más que un 40% de esa escultura original. Y bueno, eso también pasaron 17 años más y también ese 40% fue sufriendo. Así que, pero ya estaba la cruz, ya estaba en la última. Así que bueno, en un ejercicio, digamos, de hace unos años, el gobierno que estaba en ese momento, me dio el dinero para comprar, o mejor dicho, compraron ellos por mi parte una viga que pesó 3,5 toneladas, que venía de San Pedro Misiones, de Anchico, y bueno, yo con un buen trabajo y ya con bastante experiencia, me aboqué a darle forma a esa cruz, y se le hizo con técnicas modernas, donde ya se protege mucho a lo que es la inclemencia del tiempo, ¿no? Está toda cubierta la cruz arriba con chapas de cobre, con aros de metal, hecho con una manera de tal manera que está hecho como para que dure un poco más. Seguramente yo no me voy a dar cuenta, no voy a saber qué va a pasar dentro de tantos años. Pero bueno, este duró casi 75 años, ¿no? Y ayer en la Iglesia Católica también se estuvo presentando el cuarteto Filarmonía de Flautas. Vamos a compartir un poquito de lo que fue esa presentación. Thank you.
Completamos la información con este clasificado. Sanatorio Altagracia SRL solicita personal para cubrir distintas áreas en el sanatorio que abrirá próximamente en Villa General Belgrano. Solicita secretarias para cubrir 3 turnos, personal de enfermería y de limpieza. Los interesados, enviar currículum vitae a sanatorioaltagracia@life.com.ar. El pronóstico del tiempo para la jornada de mañana. Se espera para este jueves 29 de marzo algo nublado durante todo el día. Mínima de 11, máxima de 30 grados. Y mañana llega la 48ª Fiesta Nacional de la Masa Vienesa. Desde el Sauce TV estaremos transmitiendo en vivo y en directo todo lo que suceda dentro del Salón Vienes a partir de las 16 horas con toda la programación artística. Que tengan un excelente fin de semana largo y nos vamos a volver a encontrar el próximo martes. Muchas gracias.